Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en CNC Noticias Valledupar. A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en todo el departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Algunos restos óseos hallados en una fosa común del cementerio Jardines del Leseón serían de víctimas ejecutadas extrajudicialmente. La diócesis de Valledupar aclaró este hecho. La mañana de este martes se realizó en las instalaciones de la Asamblea del Departamento del Cesar un debate de control político al sector salud. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, presidirá este miércoles un consejo de seguridad aquí en la capital del Cesar, con el fin de tratar la situación de orden público en el departamento. La noche de este lunes falleció una de las tres personas que fueron víctimas de un atentado a bala registrado en el municipio de Astrea. La audiencia que estaba programada para la mañana de este martes en contra de Luis Rodolfo Hernández, alias Luisito, fracasó. Algunos restos óseos hallados en una fosa común del cementerio Jardines del Leseomo serían de víctimas ejecutadas extrajudicialmente. La diócesis de Valledupar aclaró este hecho. Luego de la publicación en El Espectador, donde aseguraba que en una fosa común de Jardines del Leseomo en Valledupar habría algunos restos óseos de falsos positivos, se conoció por parte de la diócesis de Valledupar, propietaria del Campo Santo, en mención que no todos los restos ubicados allí son NN y tampoco son víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Tendría que aclarar simplemente lo siguiente. Nosotros, como cementerio, como funeraria de la Esperanza o como iglesia, nos encargamos simplemente de la custodia y guarda de los restos de las personas que han fallecido en cualquier circunstancia, independientemente de si han sido, independientemente de la forma como hayan muerto. Y además de eso, pues tendríamos que decir que los restos, sobre todo de NN, que han llegado a nuestro cementerio, todos se han recibido debidamente registrados por medicina legal y con las correspondientes autorizaciones del municipio de Valledupar. Por lo tanto, todos han llegado en esas condiciones. Normalmente los restos óseos, en estos casos de no identificados, hay un convenio entre el municipio y funeraria, de tal manera que la funeraria recibe los restos de acuerdo a ese convenio. Hasta el año 2007, los restos se recibían por un tiempo determinado, independientemente de si eran NN o no, si venían por cualquier otra circunstancia. Fundamentalmente los NN se recibían por un tiempo determinado y pasado ese tiempo los restos tendrían que ir obligatoriamente a una fosa común porque se cumplía el tiempo acordado con el municipio y con medicina legal. A partir del año 2007 a nosotros se nos ha pedido que los NN no pasen a fosa común y eso lo hemos cumplido nosotros como se nos ha pedido. De tal manera que podrán ustedes encontrar en el cementerio nuevo restos de no identificados que están dispuestos en sus respectivas bóvedas, en bóvedas de tres cuerpos. De tal manera, o tendríamos que decir que los que están en las fosas comunes de Jardines del Leseomo llegaron allí porque corresponden a tiempos, a momentos anteriores al año 2007. También hay que aclarar que no todos los que están en esas fosas comunes corresponden a NN, sino que corresponden también a personas o a familias que han abandonado sus cuerpos, sus familiares difuntos, pasado este tiempo, pues no volvieron a preguntar en qué condiciones estaban de contrato o con las bóvedas en arriendo y pues obviamente cumplido ese periodo, pues nosotros tenemos que continuar dando uso al cementerio porque si no pues colapsa y pasan a una fosa común. Entonces, la mayoría de los cuerpos que están en esas fosas comunes no corresponden a NN. Hay que decir que sí, que antes del año 2007, algunos de estos cuerpos están en esas fosas.
¿Cuántos restos óseos hay en estos momentos en...? Pues tendríamos, o sea, aclararía que los que están todavía en bóvedas son más o menos unos 90 cuerpos, en los que están en bóvedas a partir del año 2007. De ahí en adelante no tengo, yo por lo menos no tengo información y no sé decirle de cuántos están allí, porque evidentemente que han pasado muchos años y no tengo yo esa información en este momento. Por ejemplo, en una fosa, ¿cuántos cuerpos pueden...? No es fácil determinar, pueden haber 300, 400, de acuerdo a la disposición, porque se van haciendo capas y se dejan evidentemente numerados, pero también es cierto que el paso del tiempo hace que las etiquetas que dejamos pues vayan perdiendo información. Entonces no lo sé, cuando van a abrir una fosa común no sabes tú con qué te encuentras, porque es materia orgánica de todas formas. Según El Espectador, familiares de víctimas presentadas ilegítimamente como bajas del Estado, ninguna autoridad ayuda a recuperar los restos y además no cuenta con medidas cautelares de la JEP. Se conoció de manera extraoficial que serían 6 los restos óseos que estarían en la fosa en el cementerio de Valledupar. Es de anotar que los demás no han podido ser sepultados en una bóveda porque sus familiares no cuentan con el recurso económico para brindarle cristiana sepultura. Aclaramos a la comunidad que efectivamente en las fosas comunes no todos los cuerpos que están allí corresponden a falsos positivos o no identificados por cualquier otro motivo. Simplemente las fosas comunes se utilizaban como una manera de poder dar mayor autonomía al cementerio en el uso de sus bóvedas y no más. En la fosa común número 7, ubicada en la parte posterior izquierda del cementerio, allí reposan entre 450 y 500 cuerpos, según estableció la Fiscalía en el 2016 ante el Tribunal Superior de Valledupar. La Fiscalía aseguró que los restos óseos que allí se encuentran fueron depositados sin ningún cuidado que permitiera extraerlos ni identificarlos. Por tal razón, no se han podido establecer cuáles hacen parte de falsos positivos y cuántos no. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. Una mujer de la tercera edad falleció de manera fortuita luego que un motociclista la embistiera al frente de la terraza de su residencia ubicada en el barrio Don Carmelo de Valledupar. El infortunio sucedió a las 7 de la noche de ayer lunes. Dominga Criado de Rodríguez, de 70 años, diariamente regaba 2 árboles de mango que desde hace años adornan el mencionado sector ubicado en el sur de Valledupar. Pero la imprudencia y el exceso de velocidad de un motociclista le ocasionó graves lesiones tras embestirla. Pese a que Criado de Rodríguez fue llevado a un centro asistencial, murió cuando recibía atención médica. Sus familiares se encuentran indignados por este hecho y manifestaron, abro comilla, iba a cruzar la avenida porque estaba regando 2 palos de mango que siempre acostumbraba a regar y que los tiene sembrado frente de su casa. Cuando les echó el agua, al regresar venía la moto a alta velocidad y la golpeó, lanzándola lejos, manifestó José del Carmen Pacheco, sobrino de Dominga Criado. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de la Policía de Tránsito y Transporte del César y luego la condujeron a la morgue de Valledupar donde realizaron las labores forenses. Las autoridades indagan sobre la identidad del conductor de la motocicleta implicada. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, fue ultimado a bala un venezolano en la vereda El Último Caso, zona rural del corregimiento de Las Vegas, jurisdicción de Chimichagua. La víctima, quien se dedicaba a la pesca, fue encontrado un impacto de arma de fuego en la cabeza, con orificio de salida en la región parietal izquierda. Moradores de la región, al percatarse del hallazgo, dieron aviso a las autoridades policiales, quienes acudieron a la escena del crimen. La investigación y los actos urgentes la asumieron agentes de la SIJIN, quienes mediante las evidencias recaudadas tratarán de dar con la identidad de los responsables de este homicidio. La noche de este lunes falleció una de las 3 personas que fueron víctimas de un atentado a bala registrado en el municipio de Astrea. Como Fran de Ángel Barrios, fue identificado el joven que murió el día de hoy en una clínica en Bosconia luego de ser remitido, producto de varios impactos de balas que recibió cuando hablaba con sus amigos en el barrio La Mano de Dios del municipio de Astrea. Testigos manifiestan que un hombre apareció de la oscuridad y le disparó sin mediar palabras, quedando herido el antes mencionado y otras 2 personas que se recuperan de las heridas en centros asistenciales. Los habitantes del municipio se encuentran alarmados por las constantes olas de violencia que se han presentado en los últimos días, dejando como resultado 2 personas fallecidas y 2 heridas. Igualmente le hacen un llamado a la Policía Nacional y a las instancias gubernamentales para que hagan más presencia con pie de fuerza y no se presenten estos casos.
Flover Márquez Suárez, de 47 años, perteneciente a la etnia arhuaca, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de acceso carnal violento en menor de 14 años, luego que la madre de la menor, quien además es su excompañera sentimental, lo denunciara por la mencionada conducta punible. De acuerdo a la investigación, el abuso sexual habría ocurrido el 27 de febrero del año 2015, cuando el infante tenía 6 años. En el escrito de acusación, la fiscalía dijo que este señor reside en la vereda La Caja, jurisdicción del municipio de Pueblo Bello. De acuerdo con la denunciante, este señor la accedió carnalmente vía vaginal y le produjo una hemorragia de sangre, que fue lo que percató la sospecha de la mamá y de la víctima. El señor sale a amarrar a unos animales porque había una culebra cerca y la niña le manifestó que lo acompañaba. Entonces el señor la accedió tirándola al piso. La audiencia de formulación de acusación se realizó en el juzgado tercero penal del circuito, confusión de conocimientos. El indígena, en las audiencias preliminares, no aceptó los cargos y su abogado defensor tendrá que demostrar en juicio oral la inocencia de su defendido. Gracias a información suministrada por la Red de Participación Cívica, tropas del Batallón de Artillería Número 2 La Popa, adscrito a la 10ª Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la policía, mediante una orden de registro y allanamiento, logran la captura de 10 personas por su presunta responsabilidad en el delito de daño de los recursos naturales en el corregimiento de Azúcar Buena, Valledupar, Cesar. Los capturados fueron identificados como Ilmer Eduardo Domínguez, Robert José Vega, Alexander Arbeláez García, Hernán Arriba Rieta Maestre, Anderson Vázquez Jubinao, Luis Alberto Zúñiga, Gilberto Luis Hinojosa, Juan Carlos Hinojosa, Omar de Jesús Vaquero, María Consuelo González, quienes al parecer adelantaban labores de deforestación, ocasionando un daño ambiental evaluado en más de 2,000 millones de pesos. Asimismo, se logró incautar 2 retroexcavadoras, un vehículo cargador y 2 tractomulas valoradas en 700 millones de pesos, las cuales serían empleadas para la explotación y transporte de recursos naturales en la finca El Ovejo, ubicada en el kilómetro 1 en la vía que conduce al asentamiento a la mesa jurisdicción de este corregimiento. Los detenidos y bienes decomisados fueron dejados a disposición del fiscal en turno de la unidad de reacción inmediata de Valledupar, Uri. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. Mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-27707. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esta es la mensajería de más confianza que tenemos nosotros aquí, la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más. Mensajería Baelman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura las pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsai, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábalas, La Paz, Cesar. Uno de cada 4 niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Una iniciativa de Red Papás. Infórmate en nocomasmasmentiras.org. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del canal 69, en el municipio de La Cagua de Ibirico en el canal 4, en Codazzi en el canal 14 y en Pueblo Bello en el canal 2. Somos CNC.
Una denuncia ciudadana nos hace llegar Dairo Dita, televidente de CNC desde el municipio de Curumaní, Cesar, el cual solicita que la nueva EPS le solucione su problema y le realice una valoración. Desde hace año y medio viene solicitando dicha gestión, llegando a instancias legales y aún no le resuelven el problema. Mientras tanto, se va deteriorando su vida. Mi nombre es Dairo Rafael Dita Mendoza. Soy usuario de la 9EPS. Sufrí un accidente de tránsito hace 2 años y medio, donde sufrí fracturas de pelvis, sufrí traumas en la uretra y rupturas en la vejiga. He solicitado valoración por urología reconstructiva. He presentado derecho de petición, tutela y desacato. Y no ha sido posible la valoración porque a la clínica donde me han remitido no cuenta con ese especialista. Por ende, he llegado a hacer pública esta denuncia. La mañana de este martes se realizó en las instalaciones de la Asamblea del Departamento del Cesar un debate de control político al sector salud. En el recinto de la Asamblea Departamental se realizó el debate del sector de la salud con énfasis en el Hospital Rosario Pumarejo de López. Y Claudia Margarita Zuleta llamaron al paredón al gerente del Hospital Rosario Pumarejo López, Armando Almeida Quiroz, quien inició haciendo un balance de los ingresos y egresos del centro asistencial. El hospital en estos momentos también tiene en riesgo 28.977.234.033 pesos. Y si le sumamos a este riesgo alto que tiene el hospital de perder esta plata, los 19.000 que tenemos, estamos hablando prácticamente de 50.000 millones de pesos solamente en empresas liquidadas. De otro lado, se conoció que el hospital de Coasi tenía contratado a 7 abogados profesionales que no ganaron demanda alguna, por lo que se concluye que así se desangra a estas instituciones. La avenida metropolitana Pepe Castro está insertada tanto en el plan de ordenamiento territorial POT, conforme en el plan estratégico metropolitano de ordenamiento territorial PEMOT. Esgrimiendo esas dos razones, legal, el comité técnico que impulsa el megaproyecto se reunió con la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Ayupar, María Raiza Fuentes, quien acogió los argumentos expuestos por los expertos en el tema. Raiza interactuó con el exgobernador Juan Carlos Quintero Castro, el gerente del proyecto Evelio Daza Daza, el exdirector del INCO Álvaro José Soto, los dinamizadores de la iniciativa Iván Morón Cuello y José Orlandi Castro, Edgardo Oñati y Jesús Calderón, los arquitectos Wilmer Anaya y Wilder Araujo, y Cotes de Arma, entre otros actores. Luego de sostener una importante reunión con la secretaria de Obra, María Raiza Fuentes, y el grupo o el comité integrado por Evelio Daza, Iván Morón y una serie de ingenieros y arquitectos, para que la obra autopista la Valledupar La Paz fuera integrada en el plan de ordenamiento territorial y así la movilidad de los estudiantes de la Universidad Nacional, los que viajan de La Paz a Manaure, a La Paz, a Valledupar, tengan un menor tiempo para llegar a su lugar de origen o a su lugar de trabajo. La autopista ya tiene el aval político del presidente Iván Duque Márquez, decidido a terminar los elefantes blancos que le generan a la nación un detrimento patrimonial superior a los 8 billones de pesos. Pero igual, el primer mandatario dio la directriz a jefe de planeación de NP, Luis Eduardo Rodríguez, para acometer acciones dada la importancia de una recta que se convertirá en eje transversal de la Universidad Nacional Región Caribe, sede La Paz. Más de 300 personas han sido beneficiadas en las primeras 6 brigadas de salud desplegadas en corregimientos y barrios de Valledupar, como parte de la programación que hasta el sábado 29 de febrero desarrollará la Secretaría de Salud local, la cual se fijó como meta realizar 11 jornadas de atención para las comunidades más vulnerables del municipio. A la tercera etapa del barrio Garupal llegó el beneficio con la unidad móvil del Hospital Eduardo Arredondo Daza y su equipo de profesionales, donde llevaron a cabo una brigada de salud en ese sector de la Comuna 5 de Valledupar.
De las 11 brigadas programadas para el mes de febrero, han desarrollado 6, de las cuales se han beneficiado unas 300 personas. En diferentes corregimientos y barrios de Valledupar, niños, adultos, adultos mayores, madres gestantes han tenido acceso a beneficios como medicina general, higiene oral, citologías, planificación familiar, entre otros. Con esta actividad se busca mejorar la condición de salud de los habitantes de esta ciudad, acercándole los servicios de atención y medicamentos. Pues estamos contentos por esta jornada que nos ha traído la Secretaria Local de Salud, la doctora Lina, encabezada por el señor alcalde Mello Castro. Los habitantes estamos contentos porque nunca había llegado a este sector una jornada como esta. Hicimos una buena campaña para invitar a la gente, llamarla para que asistieran hoy, y la gente nos ha correspondido y están contentos con el llamado que les hicimos en esta jornada importante para nuestra comunidad. Gracias a esta brigada, gracias a la presidenta del barrio, me atendieron súper, muy agradecida principalmente con el alcalde Mello Castro. Qué lindo las labores que están haciendo en cada rincón de Valledupar, principalmente con las mesas de trabajo. O sea, estoy tan sorprendida de ver que primer alcalde aquí en Valledupar que hace esto, primer alcalde que se preocupa por la comunidad, por cada rincón de Valledupar, y no es necesariamente que tiene que hacer política para estar pendiente de la gente, sino esto es una muestra. Gracias Mello Castro. Es magnífico, excelente. La verdad que nunca habíamos tenido un programa de esto, pero es bueno que lleguen a los rincones, a cada rincón de los barrios, porque hay mucha necesidad, hay niños que necesitan mucha atención y muchas madres que no pueden asistir a un centro médico, y entonces esta jornada de salud es muy buena. Espero que no sea la primera vez, sino que sigan así. Además, otro de los objetivos de estas brigadas es contribuir al fortalecimiento nutricional de niños mediante la desparasitación y el suministro de vitaminas, favoreciendo una buena nutrición, ya que al liberarse de parásitos, el cuerpo va a absorber mejor los nutrientes que ingresan al organismo, evitando que se enfermen y sufran infecciones. La jornada se desarrolló de manera satisfactoria con la participación de un equipo de profesionales que proporcionaron atención médica general especializada y además higiene oral. Durante esta semana, la administración continúa con las brigadas de salud en los corregimientos. Llegará el martes 25 a Los Corazones, miércoles 26 Guacoche, jueves 27 Aguas Blancas y el sábado 29 al barrio Villayanet de Valledupar. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. Mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-27707. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esta es la mensajería de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más mensajería rápida. Baelman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura las pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del canal 69, en el municipio de La Cagua de Ibirico en el canal 4, en Codazzi en el canal 14 y en Pueblo Bello en el canal 2. Somos CNC. La
Labores con la comunidad ha permitido la entrega voluntaria de animales silvestres usados como mascotas en apoyo a las diferentes campañas de prevención que se desarrollan en pro del negocio ilegal de la fauna silvestre. El Batallón de Alta Montaña número 7, Mayor Raúl Guillermo Maecha Martínez, adscrito a la 10ª Brigada, viene realizando en el municipio de Manaure Cesar charlas de sensibilización y concientización del papel que desempeña la comunidad como estímulo para el contrabando y la tenencia ilegal de las especies. Es así como esta unidad táctica participó en apoyo con Corpo Cesar a través de su centro de atención y valoración de fauna y flora silvestre de la liberación de 30 animales, entre ellos 9 monos cariblanco, 3 loros reales, 2 tigrillos, 2 pericos cardoneros, 1 canario, 1 toche, 1 toche cabicirrojo y 1 papayero y 10 morrocoyos. En la Fundación Reserva Natural Los Tananeos, ubicada en la vereda La Vega de Jacob, jurisdicción del municipio de Manaure, Balcón del Cesar. Por otra parte, a través de diferentes labores en puestos de control, sitios públicos, atención de quejas y controles en la zona, se ha logrado la incautación de 209 animales silvestres en lo corrido del 2020. Es por ello que el Ejército Nacional seguirá en la lucha permanente al control del tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre, que no son solamente acciones operacionales, sino también el compromiso de la comunidad, conscientes de que este tipo de animales cumplen una función biológica y ecológica en el ecosistema y sus vidas corren riesgo al estar en cautiverio. En el marco de las estrategias para fortalecer la seguridad en la capital del Cesar, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno de Valledupar, estableció acciones determinantes con gerentes de entidades bancarias de la ciudad para dar cumplimiento a la directriz del alcalde Mello Castro González de poner orden e implementar controles permanentes en este y otros puntos del municipio. Hoy el balance que recibimos por parte de este Frente de Seguridad Bancaria es que el avance es notorio, es importantísimo en términos de estrategia. Valledupar hoy por hoy es la ciudad más segura en términos de comisión de delitos a entidades financieras. Es la ciudad que más efectividad frente a la prevención del fleteo en cuanto a resultados ha venido dando. Por consiguiente, nos interesa fortalecer aún más todo lo que tiene que ver con el apoyo que la administración municipal pueda dar a este importante sector, pero por demás hacerlos partícipes de la estrategia de solución de toda la inseguridad que en el municipio de Valledupar se pueda presentar. Por su parte, Juan David Ramírez, gerente del Banco de Occidente, aseguró que las mesas de trabajo arrojan estrategias claras y contundentes para cerrarle los caminos a quienes pretendan intimidar a la ciudadanía y alterar el orden público. Nos venimos destacando a nivel nacional por ser una ciudad en el tema bancario con una seguridad, y que gracias a la Policía Nacional y a este tipo de reuniones que nos genera espacios para poder dialogar y poder mirar estrategias para futuras reacciones, tengamos una buena relación para poder ser efectivos en los resultados en el 2020, y que sé que a través de la alcaldía del Mello Castro y de nuestro secretario de gobierno vamos a seguir siendo efectivos con este trabajo. De igual manera, Isabel Figueroa Luquez, gerente de la oficina del Banco BBVA, indicó: es muy importante que nosotros trabajemos en equipo por nuestra ciudad, para que la seguridad, que es una parte vital en esta administración, entre todos la podamos lograr. Y de verdad que ahorita, en el momento que estamos viviendo, obviamente somos ciudadanos, aparte de estar en el sector financiero, somos ciudadanos y queremos ver a Valledupar como esa ciudad atractiva, nuestra capital mundial del vallenato, que sea un atractivo no para los delincuentes, sino para todas las personas, y ver el progreso de nuestra región, y estamos apoyando, somos un solo equipo. La audiencia que estaba programada para la mañana de este martes en contra de Luis Rodolfo Hernández, alias Luisito, fracasó. Luisito está sindicado por el delito de tráfico y porte de arma de fuego, ya que según las autoridades participó en un fleteo en 2019 en cercanías al centro comercial Guatapurí. La Comisión de Paz del Congreso de la República aprobó este lunes la conformación de una comisión de alto nivel que le haga seguimiento a los ataques de los que son víctimas los excombatientes de las FARC. La ciudadanía ha reclamado la presencia de la Comisión de Paz. Asistiremos para preguntar allí a las autoridades locales, a los líderes sociales, a las comunidades, a la iglesia,
que ha venido mediando, si el Estado colombiano tiene o no control sobre ese territorio y si no lo tiene, ¿por qué no lo tiene? Entre las funciones que tendrá esta comisión está la recepción de informes, denuncias, comunicados, alertas tempranas y otra información disponible sobre el ataque a estas personas. Por eso creemos y exigimos al gobierno nacional que esto tiene que parar, este genocidio debe parar, porque Colombia no puede seguir por el despeñadero de la guerra y de la violencia. Es como si al gobierno le hubiese quedado difícil la seguridad de los colombianos y colombianas. La Comisión de Paz propuso la creación de un organismo de alto nivel en el que estén representados, entre otras entidades, los organismos de control, como la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación y los miembros de la Comisión de Paz. Nosotros hemos creído necesario, lo hemos aprobado en esta Comisión de Paz, crear una comisión de alto nivel con la presencia de todos los que tienen que ver con la vida, con la protección de la vida de excombatientes, líderes sociales y dirigentes de oposición, para que, como ha dicho el presidente de la Comisión de Paz, el colega Roy Barreras, se examine permanentemente los compromisos del Estado, de la Fiscalía, del Gobierno, de las Fuerzas Militares, del Ministerio de Defensa. Esta comisión también deberá emitir alertas y recomendaciones a las entidades del Estado que tengan dentro de sus funciones la protección de la vida de los excombatientes. Con esto llegamos al final de las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Feliz noche para todos.